Hello, hello. Good evening. Good evening, teacher. Welcome back. Good evening. How are you, Jose Angel? Great. Relax. I'm glad to hear that. We missed you yesterday. What happened to you? Yesterday, when? It was when? Mm-hmm. I went to my mother. You went to your mother's. Okay. Good. How was it? Was it good? Yes. I'm it's glad good. To hear that. Is she okay? Yeah, yeah. Great. Okay. What about you, Liz? How's work? It was a, how do you say, cansado? Tired day. A heavy pero day. Ya estamos aquí. Todos okay. los días es así, pero hoy fue más. Really? Well, that's good for a salon. It's good for a salon to have many customers, right? Yeah. The more, the better. Entre más, mejor. Okay, let's just wait for your classmates to show up. Teacher, una pregunta. Hey. Dijo, ¿verdad?, que ahora íbamos a revisar lo del examen. Y lo de la encuesta, yes. Ah, ok. He hecho en un par de minutos, por eso es que les estoy presionando ahí en el chat a todos para que se presenten, porque sí necesitamos. Amigo, la encuesta como el miércoles y de una vez la llené. No sé si hay problemas por eso. Esperamos que la haya llenado bien. Es corta, la verdad. Sí, es bien corta. Lo que pasa es que con un guión que vaya mal, ese es el detalle, José Ángel. Lo que pasa es que hice copié y pegué, digamos, el error de inicio. Obviamente nosotros tenemos experiencia por la escuela de que le damos el Python y no juego. Y envió la captura de pantalla al grupo con su nombre o a alguien del equipo de administración. Cuando dijeron la captura de pantalla, yo había enviado la encuesta. Sí, es que esa es la cosa que estamos viendo de manera de mantener una prueba, ¿no? Que presentar en el momento. Es importantísimo. Cuando recibí la encuesta por WhatsApp, yo la había... Las inscripciones, digamos, no venían con el correo. Con el correo original, es cierto, así me estaban comentando que después habían recibido otro correo aparte indicando eso, ¿no? Ok, today is our last day, guys, es nuestro último día. Asegurémonos de tener nuestro nombre completo, cual Dewey. Ok, y tener la cámara encendida durante toda la clase, si es posible, para estarnos viendo, ¿verdad? So... Solo vemos 7 ahorita. Okay. Well, while we wait, mientras esperamos, ¿alguien tiene alguna pregunta con lo último que vimos ayer? ¿Quién se acuerda? Any questions? The last topic was to use adjectives to describe the place where you work, right? To describe the facilities. So let's start with that.
We only have 14 minutes, so let's cover that. On your workbook, we talked about this. How's your workplace? So there is a beautiful lobby. En este caso, beautiful está describiendo lobby, ¿no? Está calificando la recepción. Comfortable rooms, cuartos cómodos. Okay. A huge parking lot. A huge parking lot. El nombre sería parking lot, decíamos. Y a huge sería el adjetivo calificativo. Okay. Easy. Aquí, ¿cuál sería el adjetivo calificativo? There are three high-tech elevators. ¿Será que este número tres va junto con el adjetivo? Three high-tech elevators. ¿Será que el 3 califica el elevador o los elevadores? No, no. ¿No? Yo creo que es el sujeto. Elevator. Creo que sí, califica. Ajá, sí, 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 califica. Tecnología. Califica la cantidad, define la cantidad de objetos que hay. Ajá. Ok, it's a quantifier. Veámoslo como un quantifier, los números. Okay. Three. Y bien, high tech sería el adjetivo. ¿Cómo son los elevadores? High tech. Alta tecnología. Uh-huh, alta tecnología. How is the reception area? How is the reception area? ¿Cómo es la área de recepción? It's narrow. Uh-huh. Good. How are the dining rooms? How are the dining rooms? ¿Cómo son los cuartos de comer o las cafeterías, digamos? The dining rooms. How are they? Dirty? Dirty? Uh-huh. Los comedores. Okay. Dirty. Dirty. Sucios. How is the copy center? How is the photocopy center? How is the photocopy center? Ugly. Ugly. Uh-huh. It's ugly. Very ugly. Good. Okay. How are the offices? They're small. Small. There are small offices. Very good. So let's try to answer this. How does Mr. Pass describe his workplace? How does Mr. Pass describe his workplace? Mm-hmm. What will you say? How does Mr. Paz describe his workplace? Describe there is beautiful. Okay. Comfortable. Comfortable. ¿Cómo dijo que se pronunciaba esta palabra? Comfortable. 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 Lo describe como, he describes it as beautiful, as a beautiful place, tal vez, como un lugar hermoso, with, con, high-tech elevators. What else? Parking lot. That's it? How parking lot. Oh, and a huge parking lot. Parking lot. Huge. Okay, that's an example. He describes it as a beautiful place with high-tech elevators and a huge parking lot. Easy, very easy. Mm-hmm. I could have started, podría haber empezado con, he describes it as a place with comfortable rooms, beautiful reception area, high-tech elevators, and a huge parking lot.
What does Mrs. Aguilar think about her workplace? What does she think about her workplace? Good, she describes. Mm-hmm. I said, narrow reception. With a narrow reception area. With a narrow reception area. Mm-hmm. What else? Dirty dining room. Dirty dining rooms? Okay. Dirty dining room. And for a coffee center's ugly. Copy center. An ugly photocopy center in? Small office. And small offices. Small office. Okay, that's the way you should write it. So again, okay. What does she think about her workplace? Well, she describes it. She thinks it is a place. It is a place with a narrow reception area, a dirty dining room, an ugly photocopy center, and small offices. Very good. ¿Podría pronunciar la palabra sonrisa en inglés para notar cómo es la pronunciación de diferente, por fin? Mm-hmm. Like smile. Como termina en L, bien pronunciada la L. Smile. Good? 43. Okay, on which of the two places do you want to work? Mrs. Aguilar? I mean, Mr. Aguilar, or... Ya vieron que está mal el libro, ¿verdad? It's Mrs. Aguilar, not Mr. Aguilar. And Mr. Paz. So where do you want to work? With Mrs. Aguilar or with Mr. Paz? Mr. Paz. I would like Mr. Paz. The workplace of Mr. Paz. Yes, there are no problems, right? There are no issues. Okay. Okay, there's no problem. There are no issues. No problem. Okay. There are no issues. Questions. Teacher. Mm-hmm. La palabra as es una preposición. Porque aquí lo describe como. As. A-S. Ajá. Eso. ¿Cómo se llama ese conector? O... Sí, es un conector. ¿Cómo? Mm-hmm. Stevie Wonder, As. That's the name of the song, As, A-S. Teacher. Mm-hmm. Cuando está describiendo, por ejemplo, en este caso, un área o una situación, etc., mm-hmm. en lugar de ir poniendo en o with, se puede ir agregando coma, así como usted lo ha hecho, y ya para finalizar el M, y para finalizar.
Yep. Eso le decía en cierta ocasión que el conector end se puede reemplazar con una coma para no sonar redundante. De acuerdo. Y en inglés no existe el punto y coma, solo el punto, punto y aparte. Sí existe, pero al igual que en el español es poco usual. Utilizado. Oh, me parece que el punto y coma ni en español. ¿Quién sabe cómo se ocupa el punto y coma? Cuando querés cambiar de una idea. Cuando se quiere cambiar de idea, pero y empezás a enlistar. Correcto. ¿Verdad? Ajá, o sea, enlistas la coma y para cambiar de idea, pero no cambiar de párrafo, utilizas el punto y coma. Interesting. Muy interesante. Los mismos usos tienen los signos de puntuación en inglés. The okay. Same thing. Very good, very good. Es como cuando punto y coma, más que todo, también se usa para cuando se quiere explicar de otra manera lo anterior, lo que ha dicho anterior, como un deseo, es como, es decir, y, aunque es bien poco lo que se usa. Sí, es bien poco lo que se ve, es cierto. Very good. Sí, solo corregir la palabra, la escritura. High touch. Sí, Pati. Solo corregir la palabra high. High. Gloria habla. Gloria. Hi, hi. Ah, sí, es cierto. Dislexia, perdón. High tech elevators. Thank you, Gloria. Yeah, no es high, así como lo he escrito, chicos. Es high. Sorry. High tech. Thank you. Así tienen que ser con ustedes mismos también todo el tiempo. Todo el tiempo. Siempre estarse juzgando uno mismo. That's very important. Uh-huh. Any other question, no? Okay. We only have 1 minute. Tenemos un minuto. Vamos a hacer un ejemplo de lo que vamos a hacer después de la encuesta, ¿no? Porque a las 8:20, en 2 minutos, vamos a arrancar con la encuesta. So, let's see. We are 16. We're 15. So, can somebody give me an example really quick? Solo tenemos un minuto. Michelle. Yes. Can you describe your room? My room. Yeah. Describe your room using adjectives. Okay. There is books. Okay. Beautiful books. Interesting. Yes. Interesting books. For me. Okay. So let's repeat. There are many. Many books. Many interesting books. Yes. And beautiful books. Yes. Okay. There are many interesting and beautiful books. In my room. In my room, yes. Perfect, okay. Okay, chicos, bien. Necesito que paren lo que están haciendo. Nos vamos a detener y vamos a meter en español ahorita. Más de alguno me decía, teacher, pero yo ya hice ya realicé la encuesta. Nomás la recibí, noté que decía que la teníamos que hacer en la clase o definitivamente no lo decía, ¿no? Pues no hay problema, tenemos que hacer esta etapa, esta parte de la clase muy claramente, muy definida y todos al mismo tiempo, ¿ok? Entonces no vamos a hacer nada, todos, solo poner atención, pues es muy delicado, muy muy delicado e importante lo que vamos a hacer. La encuesta de satisfacción, como lo mencionaba José Ángel, es un proceso que se lleva a cabo en cada curso de INSAFOR para finalizar el curso. ¿Okay? Y tiene mucha importancia para INSAFOR, pues es lo que prácticamente hace valer o ante ellos, ¿no? Hace probar ante ellos que ustedes estuvieron acá, que recibieron el curso. Y ante todo, es un proceso evaluativo de los cursos entregados por INSAFOR a los centros de formación, pues le dará un feedback, una retroalimentación INSAFORP
de su experiencia como usuarios. Tan fácil como eso. Entonces, en ese sentido, invitarlos a que sean muy honestos, pero así muy honestos en sus respuestas. Sea bueno, sea malo, crean que es algo malo y tengan pena, no se preocupen. Esto es para mejorar. Porque por muy bueno que algo sea, como les he dicho siempre, siempre hay un área de mejora. Siempre, siempre hay un área de mejora. Entonces, vamos a empezar un poco con esto. Bien, ustedes tienen que haber recibido en su WhatsApp las instrucciones, pero y no solo eso, también lo recibieron en el correo electrónico, que es de donde deberíamos de tomarlo definitivamente, de su correo electrónico. Recibieron todos los detalles que se ocupan en la encuesta, pero primero debo explicarles cada campo de la encuesta y luego la vamos a realizar, ¿ok? Vamos a tener un tiempo, nadie los va a presionar, esto no es una carrera, a ver a quién lo hace más rápido, a ver quién lo hace primero, ¿verdad? O, ¿ya? Sino que yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, no se trata de eso, sino seguir instrucciones, nada más, ¿ok? Tienen que haber recibido un correo o un WhatsApp con este detalle específico. ¿Okay? Bien claramente detallado qué era lo que se les estaba enviando. Y lo que nos interesa en este momento son los datos contenidos acá, desde acá. ¿Okay? Ok, ahora bien. Fíjense en lo que dice acá, dice, al terminar la encuesta nos envía una captura de pantalla de que completó la misma a este número o por medio de su grupo de WhatsApp. Por favor, dice, y esto es importantísimo, colocar su nombre completo al enviarle. Es decir, usted va a tomar una captura de pantalla, ¿sí? Si alguien no sabe cómo hacerlo, me dice y vemos cómo hacemos, ¿ok? Y abajo va a poner el nombre completo tal cual se inscribió en InstaForm. Los datos como su nombre, ojo, su correo electrónico. A veces pasa que ustedes se meten a la conferencia, a las videoconferencias, con otro correo electrónico y queda registrado en Zoom. Y después tenemos que estar ahí administrativamente viendo este correo de quién es, ¿verdad? Comparando, no sé si a alguien le ha caído alguna llamada alguna vez y le dice, mire, este es su correo. Usted ingresó con este correo. Ok. Sí, a ver, sí, tienes razón, Iván. Ahí hay un poco de feedback. Ya. Gracias, Iván. Ok. Entonces, sí, es importante que ustedes ingresen el correo electrónico que fue registrado en el formulario de inscripción. ¿Por qué? Porque toda la información que se envía a InstaForm se hace un matching, se hace un cotejo. Y si las cosas no pegan, pues simplemente dice, bueno, esto no existe y no. Ok. Ya, es difícil que ellos se pongan a investigar y bueno, ¿y este alumno quién es? ¿Será que se equivocaron o algo? No tienen tiempo, lo que sea, ¿verdad? Entonces, es importante el número de celular y nombre de su empresa, tal cual como InstaForm los tiene registrados. Todo eso es enviado a su correo electrónico. Ojo. Entonces, en su correo tiene que estar esto, los datos del curso. Dice, orden de inicio. Tiene que ir tal cual. Y como decía José Ángel, qué bien, copiarlo y pegarlo. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Ok. Inglés corporativo, entre paréntesis aparecerá Regal International SADCB. El nombre del curso no es solamente básico 1. Ok. InstaForm lo tiene inscrito este módulo, esta capacitación de 40 horas, la tiene registrada como inglés principiante módulo 1. Siguiente de dato importante, ¿en qué fecha inició el curso? Okay. Nosotros empezamos el 25 de enero de 2021. Y si no estamos mal, hoy es 19 de febrero de 2021. También se les envió un link para realizar su encuesta. ¿Ok? Todo esto es importante, seguirlo al pie de la letra. ¿Ok? Además de esto, también
Es importante la captura de pantalla, eso es crítico. Ahorita lo vamos a hacer y necesito que al final de la encuesta, cuando ustedes le den enviar, okay, le tomen una captura de pantalla con su celular. Si quieren, le toman una foto a la pantalla de su computadora, si están desde la computadora, o si saben cómo hacerlo con la computadora y tienen el WhatsApp web abierto, de igual manera. Si están solo con el celular, espero que sepan cómo moverse de una pantalla a otra, ¿no? Bueno, igual, si no saben, ahí hay tres barritas, tres líneas, ¿verdad? Para saltar entre ventanas. Tomar una captura de pantalla, ¿alguien no sabe cómo hacerlo? ¿Tiene dudas con eso? ¿No? ¿Todo bien? ¿No? Ok, perfecto. Entonces, vamos a hacer eso. Le vamos a tomar una captura de pantalla a la ventana emergente que sale después de dar enviar. Les voy a mostrar un ejemplo de esto. Si me permiten un segundo. Sé que creerán que esto es un poco burdo, ¿no? Estar explicando todo esto. Pero créanme. Pasa muy frecuentemente que aunque se estén explicando las cosas, no seguimos instrucciones. Y eso al final crea un problema, ¿no? A la larga. Permítanme. Ok. Good. Bien. Acá tengo una captura de lo que es, lo que se espera que ustedes envíen al grupo de WhatsApp, nuestro grupo de WhatsApp, ¿ok? Ahí vamos a estar esperando que usted envíe esto, esto con su nombre escrito aquí abajo. O sea, antes de darle enviar, usted tiene que poner el detalle, su nombre completo, tal cual el DUI, ¿ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguien tiene alguna duda? Aquí sí es importante que evacúen cualquier duda, por favor. Sí. No tengo dudas. Perdón, hable usted primero. No, ahí mando ahí que dice gracias y abajito nosotros tenemos que poner el nombre completo. Correcto. Esa imagen se refiere, Ofelia, la que les acabo de compartir. Sí, correcto. Sí. Esta imagen, creo que estoy compartiendo todo en mi pantalla, sí. Ok. Esta imagen es la que le va a salir a usted cuando usted seleccione enviar. Ya le explico cómo. Acá, mire. Ok. Esta es la encuesta. Aquí lo va a llevar el link que aparece en el mensaje de WhatsApp, que aparece en el correo electrónico. Y vamos a comenzar. Lo mismo que yo les estaba explicando está acá. Ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiar y pegarlo. Entonces vengo yo, me voy al correo que yo recibí, ok, al correo que yo recibí y aquí está, orden de inicio. Ojo, esto solo es un ejemplo, lo que yo les estoy mostrando. El de ustedes puede ser diferente, por eso es importante que vayan a su correo, mantengan el dedito ahí presionado si están desde el celular o copien ese dato y lo peguen acá. A tal cual, porque tiene que ir cada guión, ¿sí? Exacto, tal cual está ahí. Ok, nombre completo, tal cual aparece en el registro que se hizo la primera vez de INSAFORP, el formulario que ustedes llenaron. Correo electrónico, de nuevo, el correo electrónico en el que ustedes han recibido este formulario, muy probablemente, ¿no? Con el que se inscribieron. Número de celular, lo mismo, el celular con el que se inscribieron. Sexo, dice, si es masculino o femenino. Departamento de residencia, lo que pusieron en el formulario. Si ustedes viven en San Salvador, Sonsonate, donde sea. Municipio, lo mismo, mexicanos. O empresa donde trabaja, ojo. La razón social de la empresa, tal cual fue inscrita en el formulario el primer día que ustedes se inscribieron al programa. Ok. Nombre del proveedor. Miren qué fácil está eso. Solo hay que tener cuidado, ¿ok? Son varios los centros de facilitación. Acá está. Inglés corporativo, entre paréntesis, dice Regal International SADCB.
Ese es el que ustedes van a seleccionar. Nombre del curso. Acá aparece también. Inglés principiante, módulo 1. De nuevo, solo copio y pego. Ahora, espero que todos estén viendo esto y okay, lo estén tomando en cuenta. Valore los siguientes aspectos relativos al curso. Es una escala que va de insuficiente a deficiente, de deficiente aceptable, de aceptable a bueno y de luego excelente. ¿Okay? Esto es decisión de ustedes. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Cuánto dura cada módulo? ¿Cada clase? ¿Cuánto dura cada clase? 2 horas. 2 horas. ¿Ok? Y fueron 2 horas diarias durante 5 días a la semana por 4 semanas. Es decir, que hemos hecho 40 horas para un módulo. Ahí ustedes consideren, ¿les parece mucho, poco, ¿verdad? Deficiente, aceptable, bueno, excelente? ¿Ok? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Pues lo que hemos ido viendo, ¿no? Vimos el verbo to be, ¿sí? El presente simple, los adjetivos, there is, there are, todo relacionado a su trabajo. Por momentos nos salíamos de temas de trabajo, ¿ok? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? ¿Les ha gustado cómo se ocupa Zoom? ¿Le gustaría que agregaran más herramientas tecnológicas para impartir las clases? ¿Ok? Ojo con eso. Y luego, ¿no? Solo puedo seleccionar una opción de estos circulitos. Entre excelente, insuficiente, deficiente, aceptable y bueno. ¿Ok? ¿En qué fecha inició el curso? Ahí está también. 25 de enero de 2021. Solo copio y pego de nuevo. O me vengo acá. ¿Ok? Y voy seleccionando la fecha. Enero 25, 2021. Miren el formato que toma. Y termina el día de hoy. Okay. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Ustedes deciden, satisfecho o insatisfecho. Mencione qué otros cursos son de su interés. A ver, ¿te han escuchado, no? Inglés, aparte de inglés, está un curso de INSAFORP de Excel. Desarrollo, proyectos de desarrollo local, incluso han incursionado en eso también. Ahí ustedes tendrán una idea, ¿no? Comentarios. Cualquier comentario que ustedes tengan sobre lo que se pueda mejorar o lo que se debería de quitar. Y esto es de lo que les hablaba. No se puede ocupar el lápiz con la opción de compartir toda mi pantalla. So, one second. Esta parte es como crítica. Ustedes no van a dar clic en este botón que dice Submit hasta que hayan regresado hasta arriba y hayan verificado que todo está bien. Entonces le dan Submit y se detienen. Esperen a que cargue la siguiente pantalla, que cargue la siguiente pantalla. Y entonces les va a aparecer el mensaje, Ofelia y todos. ¿Sí? Les va a aparecer el mensaje que les mostraba. Les dirá, encuentras satisfacción en inglés. Gracias, la respuesta ha sido se ha enviado. Entonces ahí ustedes capturan la pantalla, ponen su nombre y lo envían al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Questions. ¿No? Creo que está bien explicado. Bien, si no hay preguntas. El nombre del curso con todo y comillas. Sí, tal cual. O sea, ustedes copian la información y la pegan. ¿Ok? Creo que las comillas no es necesario, pero igual, si se va, no creo que haya problema. Jason, what do you think? Hola, puede ir con comillas, no hay problema. No. Igual, con el número de teléfono de cada participante debe de llevar un guión. Uh-huh. Así como estaba en la imagen, si no me equivoco, ok. ¿Dónde estaba en la imagen? Es su teléfono. Ok, chicos, si usan, vamos a dar unos minutos y pueden accesar a la encuesta. Yo me voy a ir fijando en el grupo de WhatsApp, quien ya haya enviado la captura. Teacher, la captura solo hay que ponerle el nombre de uno ahí en el nombre en WhatsApp, completo, el correcto. Correcto. Vamos a ver.
hagamos de caso que yo voy a, bueno, le voy a dar un ejemplo súper rápido de lo que tendrían que hacer, chicos, porque eso es bien importante. Ok, digamos que yo me voy a mi WhatsApp, me meto acá, ok, adjuntar archivos y ya tomé la captura y me salí, ok. Si no, ahí está un ejemplo ya, miren, exacto, Edwin Rolando Méndez, chicas. Entonces, me voy a las fotos y videos de mi dispositivo o de mi computadora y aquí está ya, ok. Le doy a abrir y ahí me detengo y pongo Rafael Antonio Rodríguez Linares, ok, ahí está. Eso es lo que necesito que haga, nada más. La captura, su nombre completo y le de enviar. Y ya. Ok. So, let's go. Hasta ahorita llevo a Edwin, creo. Voy a apagar la cámara para comenzar a hacerlo, teacher. Claro que sí. Ok, no hay problema. Tengo 16 alumnos. Tenemos que tener 16, a excepción de... Me decía José Ángel que ya la realizó. ¿Y quién más? Gloria, ya la había realizado también. Pero ya le voy a enviar el... Yo sí tomé fotografía. Ya se la voy a enviar. Excelente, no hay problema. No hay problema. ¿Alguien más ya había realizado esta encuesta? Sean honestos, chicos. ¿No? Sí, yo la hice antes e igual tomé la captura al mismo tiempo. Perfecto, ok. Si entonces tienes... le envío esa o la vuelvo a hacer. Jason. Puede enviar la que ya tenía, pero si gusta volver a hacerla para corroborar los datos que el teacher les acaba de brindar, puede volver a hacerla, no hay problema. Sí, por lo que me mencionabas, Liz, de que tengo una duda ahí con un dato, no vaya a ser. Ajá. Es que lo que pasa es que la razón social en eso creo yo que es en lo que me faltó como completarlo, no lo puse formalmente, creo. Volvamos a hacer, no hay problema, va a ir con los datos correctos esta vez. Gracias, Liz. Okay. Bien, entonces 16 menos 2, 14. Bueno, pero igual 15, porque Gloria igual sí. lo voy a hacer de nuevo. No es problema, de todas formas, que se vaya otra vez. Excelente, Ángel. Muy bien, José Ángel. Gracias, no hay problema. Teacher. Hello. Una consulta, uh-huh. ¿Dónde está lo de la razón social? Es que a mí no me aparece. El nombre completo de su empresa tiene que estar en el correo de inscripción o, Jason, en el correo que se les envía de esta encuesta, si no me equivoco. Si gusta, vamos a ver, me brinda el nombre completo y le puedo brindar directamente la razón social por medio del chat de Zoom. No, es que en la encuesta, en la parte de la encuesta, no logro encontrar dónde está. Ah, no encuentras dónde social. Está el nombre, donde dice el nombre de la empresa. Ajá, es que aquí me dice el numeral 8, empresa donde trabaja. 6, 7, 8, empresa donde trabaja, sí, correcto, ahí. Sí, ahí tengo que poner nada más el nombre de... El nombre exacto de la empresa, tal cual se puso en la hoja de inscripción. Tendría que poner, por ejemplo, mi empresa se llama Inversiones y Negocios Torres Ruiz, Sociedad Anónima de Capital Variable. Entonces, tiene que poner el nombre social de la empresa. ¿Ya? Ah, ok. Uh-huh. Disculpen que me metí, pero más por abogado. Perfecto. No, gracias, Mavis. Gracias, sí. Lo que pasa es que no recuerdo, solo sé que... Gracias, Mavis. Sí. ¿Cómo se llama su empresa o el nombre comercial? Y ya de ahí debe ser Sociedad Anónima de Capital Variable, pues. Eso. Sí, es que yo trabajo en una fundación, se llama Fedisal, pero no recuerdo en sí. Ahí te estaba mandando Jason la información. Dicen Fundación para Educación Integral Salvadoreña.
Solo así. Sí, solo así, porque esa no es sociedad anónima, sociedad anónima de capital variable. No, esa es una fundación, okay. Correcto. Gracias. Teacher, ¿puedo solicitar ayuda con mi información? Es que ahorita no me contestan mis jefes y estoy en duda. Jason, nos haces el favor. Sí, ¿cuál es la duda exactamente? El nombre de la razón social o el nombre de la empresa, dice Verónica Lizeth Sánchez Pérez. Denme un segundo. Gracias, Jason. Verónica está, ya, ya está, ok. Sí, Verónica. Ella está registrada como persona natural en la empresa. Ok, sí, ahorita se la envío porque me lo enviaste. Sí, ya, ya, ya. Muchas gracias. Vamos a ver cómo vamos en el chat de WhatsApp. Wow, ok. Tengo Edwin. Ok. So Edwin, Mavis, Flora Lorena y Gilberto Eli Mendoza Rosales. Excelente, van cuatro. Gracias, ok. Tengo Rafael. Ok. Se aparece abajo. Ok. Mavis, Flora Lorena. Richard, ¿puede verificar si llegó el mío? Carla Vanessa García de Pérez. Gracias, ahorita. Luego tengo a Gilberto y luego a Eric Gabriel. Gilberto, Eric Gabriel. Carla Vanessa García de Pérez, Gloria Elizabeth. Ada Patricia Linares Galdames, está también. Tengo a Rafael Ernesto González Ventura, quien lo volvió a enviar de una manera adecuada. Gracias, Rafa. Okay. Y José Ángel Pereira. Gracias, José Ángel. Ok. Bien, de los presentes, me hace falta Ana Michelle. Néstor Iván, Ofelia, Lizeth y Yancy.
Si tienen alguna duda, Ofelia, Michelle, Néstor, Iván, Yancy, ¿qué se me hizo Yancy? Ay, ya, ok. Listo, teacher, ya le envié. Gracias, Michelle. Ana Michelle Guevara Sánchez, gracias. Néstor, Ofelia, Liz y Yancy. Aún no nos han dado fecha de inicio del siguiente módulo, ¿verdad? No. ¿Cómo estás, San Miguel? ¿Quién está hablando que se le está trabando el internet? Miguel, hoy estuvo, cayó un poco de lluvia anoche. A mí ya me dijeron. Rafa, se te está cortando. Si querés desactivar el video, Rafael, para que se te pueda escuchar mejor el audio. Tengo mala señal. Teacher. Sí, Iván. Una consulta con respecto a los otros cursos. Eso es opcional. Podrías, no sé, pensar en Excel. O sea, el punto es si te interesa algún otro curso de Insaform. A mí me dijeron una fecha de inicio, pero... No está confirmada, Rafa. Gracias, Ofelia. Ya tengo su encuesta también. Su confirmación. Gracias, Ofelia. Ajá, no está confirmada, Rafa, ¿o sí? Problemas de conexión. Ah, sí, ok. Teacher. Primero de marzo. Bueno, si no han recibido el correo, pues hay que esperar un poquito, ¿no? Ha de ser por esto de que el 28 son las elecciones y... ¿Verdad? Listo, teacher. ¿Listo? Verónica Lizette Sánchez Pérez. Yo creo que ya estamos, ¿no? Solo me falta Yancy. Iván. En un momentito. Se lo hago llegar porque es que estaba cambiando de pantalla. Tranquilo, te esperamos, te esperamos. Mientras tanto, gracias. Chicos, no sé si... ¿alguna duda? ¿Inquietud? La duda que tenía la vez pasada, teacher, no sé si al final cómo va a quedar en el sentido de que aparecía como estábamos inscritos únicamente como asistente, no iba a dar certificación o algo parecido. Ah. Sí, tengo el mismo caso que José. Estaban de oyentes. Yo recibí una llamada de como escribimos en el chat. Me llamaron el miércoles, pero esta semana. Uh-huh. Me dijeron de ahí, de inglés corporativo, que por la consulta que no había problema porque todos estaban así. Que ellos son los que van, o sea, ustedes, la de inglés corporativo va a extender los diplomas. Eso fue lo que me explicaron a mí por teléfono. No sé si a alguien más le explicaron eso, porque a mí sí yo recibí una llamada para explicarme eso. Yo lo reporté, pero nadie me llamó. Entonces, Gilberto Eli Mendoza Rosales y José Ángel Pereira tienen la misma pregunta, ¿verdad? Ahorita. Yo también, Liz.
Liz, tú estás como oyente. Es en serio. Wow. Es que lo que me dice que este módulo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado. Rafael, ¿verdad? Que todos estaban con esa modalidad porque sí. Inglés corporativo era Eva el que iba a extender los diplomas, ¿no? Pero la plataforma estaba así, así me dijo la chica. Sí, pero por eso casi no participaba porque como estaba como oyente. Solo tenía que escuchar. Perdón, entonces, ¿quién pensó que estaba solo como oyente? ¿Eran Gilberto, José Ángel, Rafael? No, a mí me pareció raro, pero a mí también me salió el mensaje. Es que a todos creo que le salió. Sí, no, no me refiero a que al finalizar. Al finalizar, ¿qué pasó, Rafa? Ok, que si al finalizar toda la plataforma. Y al finalizar la plataforma sale el mensaje que uno está solo como asistente, ¿qué es lo que dice? Oyente, algo así, que no tenemos derecho a diploma. Como lo que pusimos en la foto del grupo que mandamos. Quiero ver, exactamente, ahí dice que eso está como asistente, dice algo así. Asistente. Ahí acabo de juntar una captura de pantalla para que vea cómo nos aparece. Pero es lo que le digo que me dijeron a mí cuando me hablaron de ahí, me dijeron que todos estaban con esa modalidad porque inglés corporativo era el que iba a extender los diplomas y no necesariamente la plataforma. Eso es lo que me dijeron a mí. Bien. ¿Ese mensaje desaparece a la hora de loguearse? A la hora de terminar las pruebas, ¿verdad? De la plataforma. Es que no me aparece. En el progreso, sí, ahí lo vi. Sí, correcto. Está exactamente arriba de donde están el gráfico de barras. Pero está como unas letras pequeñas y ahí dice. Bien, ya tengo la confirmación de haber completado la encuesta de todos. Pues lamentablemente 5 de sus compañeros pues, no continuaron a cierto punto o no han estado presentes, no sé. Ok, bien, so, vamos a hacer algo súper rápido, ok, igual yo ya vi que ahí están, ya los mencioné varias veces, lo siento, pero es la hora. Tengo a Ada Patricia Linares Galdames, que ahí está, Ana Michelle Guevara Sánchez, Blanca Argelia Fabián Mejía, ¿no? ¿Quién? Edwin Rolando Méndez Chicas, Eric Gabriel Salvador Benavides, here. Thank you. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Gilberto Elí Mendoza Rosales. Here. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. José Ángel Pereira Romero. Here. José Marvin Portillo Argueta. Karen Alexis Juárez Vigil. Carla Vanessa García de Pérez. Mavis Yvette Milla Contreras. Here. Thank you. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Ofelia Orellana Arce. Rafael. Yep. Ofelia. Thank you. Here. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Okay. Reinaldo Bonilla Martínez. Here. Thank you. Verónica Lisette Sánchez Pérez. Here. Y Jancy Lisbeth Hernández Mejía. Ok, cerrando esta parte, gracias a todos por haber seguido las instrucciones y haber tomado la captura y haberla enviado el chat. Solo es una vez en cada curso que se hace eso, al finalizarlo. So, let's continue. No es que hayamos terminado aún, ¿eh? So, let's finish with that. Acerca de lo que me decían, con lo de la adquisición del certificado, se les hará saber en su tiempo, no se preocupen. Todo está ya cubierto. Ya le comuniqué a alguien de administración mientras hablábamos. Permítanme.
Ok, so, ya está informado, no se preocupen, ya les van a informar y les van a decir qué se va a hacer o por qué sale ese mensaje. Pero todos tranquilos, ok, tú tranquilo y nervioso, let's go. So, talking about there is, there are. Let's continue describing your place. For example, this is my office. This is my office, basically. There is a black wall. Listen, there is a black wall behind me. Okay. There's a picture on my right. There's a beautiful family picture on my right. There's an old desk. There's an old desk. Okay. There's an old desk, an ancient desk, if you want, that I use for my classes. There's a bathroom. There's a bathroom behind my office. Okay. There's a mosquito killer. I love it. A mosquito killer. Oh, wait. A red and black mosquito racket. That's a racket. You got it? Do you have this? Maybe do you have this at home? Racket. Do you have one? ¿Tienes una? Do you have one? No. No? Okay. Okay. There's a drawing. There's a beautiful drawing of a unicorn. Okay. Next to my desk. And there's a guitar hiding behind there. Okay. There's a nice electric guitar. What else? Oh, and there's a chair. I don't know. Many things. There's a light bulb. Can you see that? There's a light bulb above me. There's a light bulb above me, and so on. I'm in my room. How do you say desorden in English? Disorder. Disorder? Disorder. No, you say mess. M-E-S-S. M-E-S-S. So I'm in my room. Let me show you. Okay. There's a broken fan. Listen, there's a broken fan in my bedroom. See it? There's a wardrobe. That's kind of a wardrobe with a mess on it. There's a TV in my bedroom too. You see it at the end? Yeah. Okay. So that's the way you use it. Okay. There is, there are. There are many things. How do you say gavete in English? Drawer. There are many things in the drawers, on my desk. Okay. There are sticky notes. There are post-its. There are post-its in my drawer. There's an external hard drive. Okay, there's an external hard drive in one of my desk drawers, and there's a lot of memories in this external hard drive. Thousands of memories, pictures, you know, in that hard drive. Okay, now, dun, 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 it's your turn. Okay, now it's your turn. You were fascinated, right? Estaban fascinados. Okay, wow, ¿qué vamos a mostrar? A ver si nos saca el chucho. Okay. No, no me está haciendo compañía ahorita. Usualmente sí está conmigo. Okay, además que lo acabo de bañar. Lo bañé súper tarde porque mañana y el domingo no voy a poder. So, le tocó bañarse a las 6. Pero le encanta el frío a mi perrito. Okay, so, your turn. Es tu turno. Okay.
quiero que me identifiquen un adjetivo que haya ocupado con alguno de los objetos que mostré. En especial. Desk, old, dijo. Old desk, también le llamé de otra manera. De. Ancient. Ajá. Se escribe ancient, se dice ancient. It's kind of ancient, an ancient desk. Este fue hecho por mi abuelo era carpintero, de los Rodríguez Carpinteros. Y pues él lo hizo este escritorio, dicen, vea. No sé. Ok, ajá. What else? En especial si te sonó un adjetivo nuevo. Broken. What is broken? Quebrado o arruinado. Rompido. No. Roto. Roto. Yeah, por eso es que está, y vamos aprendiendo esto, está en pasado participio. So you have break, broke, okay, B-R-O-K-E, broken. Broken. Romper. Roto. Roto. No, romper, rompí, roto. Rompido. No, don't do that. Ajá. Escribir es... Escribí, escrito. Escrito. Ok. So, that's broken. ¿Algo otro? Any other? Del dibujo dijo que era beautiful o... A beautiful drawing. Beautiful. Ajá. Y ojo, todo lo que describe el objeto va antes del nombre. So, a beautiful... Unicorn drawing. It's not a unicorn, it's a drawing. Es un dibujo, no es un unicorn. Okay, so a beautiful unicorn drawing. Okay. What else? Mm-hmm. That's it. Okay, now it's your turn. Es tu su turno, okay? And you have to speak. Let's do something right now. I'm going to force you. I'm going to push you right now to speak. So I want one adjective from each of you. Just one. Don't repeat the adjective, okay? Quiero que me digan un adjetivo. No lo repitan. Si alguien ya lo dijo, ya no lo puede repetir, okay? Ready? You have 10 seconds. No. Think. Think, 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 think. Okay, good. Go with Carla Vanessa. One adjective. Nasty. Nasty. I'm a nasty girl. Fantastic. Nasty, oh my God. Okay. Jancy. I don't know. You don't know. Oh my God. ¿Qué penitencia le ponemos, José Ángel? ¿A quién le pregunto? Baile. ¿Qué baile? Cante una canción. En inglés, pero un pedacito. Así. Good, an English song. Sí, hazme el favor de bajar. Perdón. Keila. Un pedacito. Okay. Sí. The wheels on the bus go running round, running round. No? Okay. Me gusta una de Adele que se llama Don't You Remember. Action. When I see you again. Y luego ya no me recuerdo. Hey, pero dijo una oración completa. ¡Woo! When I see you again. When I see you again. Hey, good. Okay, now continue thinking. Seguí pensando. Ya te voy a preguntar, okay? Ana Michelle, an adjective. She's a good singer. Mm. Great.
Great. Is that an adjective? A great deal. Yes. That's a great deal. Ese es un buen negocio, ¿eh? That's a great deal. Okay. I'll take that. Maybe it's a bit. Load. Load? No. O como... Load. Spell load. It. Spell it. L-O-U-D. Oh, loud. Repeat. Loud. Sorry, loud. No, it's okay. Loud. Loud. Speak aloud. Loud. Speak aloud. Very good. Gilberto. Hi. Come again. Did you say hi? Hi, Gilberto? Tal. Hi. Wait, Edwin. Tall. 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 Okay, so Gilberto said tall. Uh-huh. Okay. Good. Okay, Ophelia. Una de reggaetón nos va a cantar. Ya lo oímos. Blue. Hey, good. That's an adjective. A blue shirt. A blue shirt. Beautiful. Great. José Ángel. Funny. Funny. She's a funny girl. Very good. Let's move on. Eric Gabriel. Spicy. Hey, good one. Spicy. Delicious. Spicy. What is spicy? What is spicy? What is spicy? Picante. Picante, very good. Now, Edwin. Sí, picante. Ah, my polite. Polite, easy. She's a polite girl, a polite guy. Yancy. Big. Big, very good. Big. 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 Got it. Good. Ivan. Bitter. A bitter, sweet symphony? Sweet. Like agrio? That's right. Good. Okay. Patty? Patty? Okay, voy a muerco. No, me parece que tiene problemas con la conexión, Patty. Colorful. Colorful. A colorful rainbow. Definitely. Colorful. Okay. Hola. Colorful. We got it. Colorful. Thank you. Liz. Little. Little. Very good. Little. Rafa. Almost done. Sweet. Sweet. Excellent. Lorena. Large. Large. And Gloria. Beautiful. That's not here. Okay. No? Yeah, no, it's no. Okay. Beautiful, beautiful. Yeah, beautiful, beautiful. No, I was just checking. So let's start checking. Okay, good. So it's your turn to describe your place right now to your classmates. Use words. Okay, use words. You have curtains, you have balloons, you have an iron door. Okay, an iron door or steel door. You have windows, you have fans, books, shelves. Maybe you have shelves. Yeah, you have bookshelves. Repisas. Estantes, yeah, estantes. Very good, shelves. Boxes, why, right? And then explain. Actually, I think those are accounting books, right?
or countable, okay, accounting books. So I'm gonna split you right now. Please talk to your classmates, describe your place. Got it? Good? Yes, teacher. Good. Got it. Great, let's do it, guys. Got it. Exciting, come on. Let's go. Hello, Edwin. Hi, Alban. Alban. ¿Cómo estamos? Suá. Está bueno. Está ¿qué bueno. ¿Cómo estamos ahí en el proyecto? Puta, hecho mierda, porque no hay pisto. No hay pisto, familia. No. Quiere cerrar y puta. Hola, y los proyectos somos, no estamos cinco. Somos cinco en el grupo. Oh, my God. Okay, beautiful Spanish. Es que no se miran todos, no se ven todos. Really? Okay. No, yo solo logro. Ah, bueno, ahora sí lo logro. Okay, so let's practice. What's there in your room? What's there around you? Or what's there in your office? How's your office? Describe your office. Okay, one, two, three. Yancy. Vamos, Iván. I have a closet. Object. I don't close it, and I have All, yo dijo all. Este uno. There is or there are. Look, there is an, actually there is a big old iron closet. That's the right way. There iron is hierro. Actually, that's acero. Acero. Steel. So, thank you. There is a big steel. Wait, a big old iron closet in my room. There's a big old iron closet in my room. Okay. Poor fan. I don't know. My fan is so como Robocop. Construido por partes. Son noise. ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo pongo? Destructor. So there's where you use your creativity. There's an old restored fan. An old restored fan. Un fan viejo y restaurado. An old restored fan. Okay. That's on the... How do you say zapatera? Oh, man, you got me there. How do you say zapatera? Oh, my God. Really? Don't know. It's part of the closet. That's part of the closet. There's got to be a way. Shoe rack.
The shoe rack. Yes, there's a shoe rack. There is a shoe rack. Remember, there is an ugly shoe rack. There's a very busy shoe rack. There's a very busy shoe rack. Hay una zapatera muy ocupada. Yes. Yep. There are. Yes, there is. Okay. There is. What about the rest? Mi cuarto es toda mi casa. My room is as my house. Eso lo vimos ahora. My room is as my house. It's like my house. Mm-hmm. It's narrow, pequeño. Narrow, good. Narrow. It's narrow. There is. Cuando es plural, es there no, are. There are. Mm-hmm. There are two beds. Two beds. And. One big refrigerator and one shoes rack, parece que dijo. Okay, let's say, and a shoe rack. A black shoe rack. A black shoe rack. Mm-hmm. Very good. Todo lo que calificaba antes del nombre. Good job. There is one. ¿Cómo se dice escritorio? A desk. There is a desk. There is a desk. Okay. En lugar de one, a o an. Acuérdate, en lugar de one, a, o an. Okay? Okay. Keep that in mind. Mantén eso en la mente, okay? I have to go to another group. Okay. I'm sorry. Hey, English, no Spanish, okay? There is a chair. There is a computer. How's the chair? How is the chair? Is it black? The chair. White, a wooden chair. Is it a wooden chair? Is it a wooden chair or an iron chair? Mm-hmm. You need to describe the article. Mm-hmm. So there is a wooden chair. There is a little chair, right? Good. Wooden, hecha de madera. Right? Iron, hecha de acero. ¿Y si es de ambos? Oh, good. A wooden and iron chair. Okay. Wooden. You can include a lot of things. Wooden, iron, old, white chair. Estoy describiendo cuatro atributos del objeto, okay? Give me 1 second. Ya vuelvo, okay? Alguien me invocó. Chiquetzal. ¿Qué más? Very, very much. The three. O solo three, no sé. Árboles, muchos árboles. Many trees. Many trees. There are many trees. Some cars. Different colors. There are some houses. There are. Tuve que salir, teacher, a traer a mi hija, entonces estoy en la calle. That's okay, but you're describing. Pero aquí estoy, ¿verdad? Aquí estoy. Be careful, please. Mm-hmm. Tenga cuidado que ande en la calle con el celular. No, pero ahorita ya estoy estacionada. Ah, okay. Solo esperando que salga. Okay, be careful, please. Sí, gracias. Eric, did you have a question? Bueno, más que todo era
solo íbamos a hacer oraciones con there is y there are, describiendo lo que hay a nuestro alrededor y usando adjectives, ¿cierto? Perfect. That's right. No se les olviden los adjetivos, right? Mm. So, there is a flower vase. There is a beautiful roses flower vase next to me. There is a beautiful pink roses flower vase next to me, right? Eric, right. Next to you. Good. Mm-hmm. En mi caso, dije, there are beautiful flowers. There are beautiful flowers. Mm-hmm. There is a phone. There is a phone. An old phone. Hey. You call those landlines. Buenas noches. There is a landline phone. Bueno. Landline? Yep. Teléfono fijo. A landline phone. Landline. Mm-hmm. A landline phone. Okay. There is a purple cup. A purple cup. Is it plastic? A plastic cup. Plastic purple cup. Plastic purple cup. Mm-hmm. There is a delicious perfume. Perfume? Perfect. Perfume. Mm-hmm. How do you say pain in English? Comb. Comb. C-O-M-B, yes. There is a light blue comb. A light blue comb, uh-huh. There is a light blue comb. Okay. New one. That's it. There are pictures. There are pictures. Uh huh. Creo que fueron los que mencioné. Excellent. Okay, who's next? Liz había mencionado dos, cuatro, como cinco. Cinco cosas, si las puedes repetir, Liz. Sí. There are a meadows. Can you see? Yes. There are meadows? What are those? What's that? Excuse meadows? Me? What are meadows? Medallas. Oh, medals. Medals, medals, medals. Got it. Uh-huh. There are medals. There are book, a many book, or hobby. No, there are many books for my hobby. For my hobby, yeah. Mm-hmm. There is a black balloon. A black balloon, very good. A black balloon, balloon, black ball. There is a radio. Radio. No, realmente no sabemos cómo se dice o cómo Come se llama on, esto. Come on, guys. Speaker. Speaker. How is the speaker? Is it a Bluetooth, FM, MP3, USB speaker? Okay. A multifunction speaker. Very good. Okay. There is a big what? A big watch. Okay, good. See, easy. Very simple. Ophelia? Folder. Okay, there is a green folder. Mm-hmm. Folder. Notebook. Okay, there's a white notebook. White notebook. Mm-hmm.
book. There is a student's book, a student's book. A pen. A yellow pen. A closet. A wooden closet. Another closet. Wooden A cortina. Curtain. A curtain. A curtain. Very good. Curtain. And almada. A pillow. A pillow. How's the pillow? A small white pillow. White a small pillow. White small pillow. White pillow. Excellent. Good. See? Simple. Okay. Let's go back. Let's take it back. Thank you, guys. Great job. Thank you, teacher. So don't forget it. It's just a silly face I'm going through. So if I called you, make the fuss and tell your friends you think you got it mean. Ya que están mostrando, dicen, yo voy a mostrar. I'm not in love. Love, laughter, and happily ever after. Who's, oh my God, wait. That's Marvin and you? Yes. So there is a couple in love. There is a couple in love. In the beach. At the beach, in the beach. Yes, in the beach. In the Tunco Beach. No, La Libertad. In Acapulco. Okay. La Libertad. Okay. In Los Chorros, no. In the Chorros. Hey, Los Chorros. Oh my God. That's so sad. Really sad. Anyways, life is life. Okay, guys, just to finish this topic, I'll ask you for more examples, but see, this is very, very useful. Esta parte es muy útil. Okay, how to use adjectives. And yes, there is an order. Si hay un orden. Hopefully you can see this. Ojalá primero Dios que puedan ver esto. Igual se lo pueden enviar al chat. Ahora, eso no está escrito en piedra, ¿eh? Y lo vas a aprender con la práctica, los meses, años de experiencia, porque jamás vas a dejar de aprender inglés. Oí lo que te estoy diciendo. No te frustres, ¿ok? Nadie es perfecto. La perfección solo es una ilusión que vale la pena perseguir. Tomando en cuenta siempre que jamás la vas a alcanzar para evitar frustrarte. Okay? So, the general order of adjectives before a noun is the following. Es como el orden general. Es como una regla general que vas aprendiendo a medida que ocupas los adjetivos. Ni yo me las sé, 30 años después. Aún me corrijo a mí mismo y eso sí lo he logrado. Okay? So, look. Look at this. The noun. We have a noun. Okay, we have the nouns. See? Bag, dress, vase. Okay, somebody? What is bag? Bolso. Bolso. Bolso, right? Bolso, bolsa. Huh? Dress. Vestido. Vestido, good. And a vase? Vaso. Hmm. No. Eric, a flower vase. Florero. Florero. Okay, una base. Por sí solo es una base. Pero cuando le agregas el propósito, los objetos ya toman otro sentido en la mayoría de casos. So, sleeping bag. What is in a sleeping bag? Es una bolsa de dormir. Bolsa para dormir. Ajá, ya no es un bolso, como dijeron por ahí, de mujer, ¿verdad? No, ok. A sleeping bag. A wedding dress. ¿De qué es el vestido? Vestido de novia. ¡Tarán! De boda. De boda, de novia, right, ok. Flower base. Florero. Ahora ya no es una base, ahora es un florero. Un ok. Florero. Ahora, esto, de nuevo, es de manera general.
Okay, and you can say that this is an ugly, small, thin, dirty, old, red, striped Italian cotton sleeping bag. Okay. Todo, y quiero que aterrices algo y les va a servir para toda su vidita. Esto es muy importante. Todo este, si yo estuviese describiendo el objeto, perdón, el sujeto de mi oración, ¿se acuerdan? I, you, he, she, it, we, you, they. Este sería un it, pero todo mi sujeto sería todo lo que dije, aunque estoy calificando el nombre, ¿ok? Sigue siendo mi sujeto. An ugly, small, thin, dirty, old, red, striped, Italian, cotton, sleeping bag. Ese es mi sujeto. Su bolsa de dormir tiene todas esas características. Sí, hay personas que hablan así, de hecho, ok. Esta es una bolsa de dormir y en español es al revés. Empiezo por el nombre y el propósito usualmente. Una bolsa de dormir fea, pequeña, delgada, sucia, vieja, roja, rota, no, perdón, a rayas, italiana y de algodón. Ok. ¿Y qué tipo de wedding dress es this? ¿Qué tipo de vestido de, no, de bodas? Es beautiful, long, white, French silk. De Francia. Ajá, de Francia, francés, francés. ¿Y de qué está hecho, José? Seda. Seda. Seda, seda, very good. How's the flower vase? There's a large, broken, ancient Greek clay flower vase. Un florero largo, roto, antiguo. Todo cuadrado, chupo. Roto, antiguo, griego, de... De arcilla. Arcilla. De cristal, no, no. Thank you. Es arcilla. Sí, a mí siempre se me olvida esa palabra cuando muestro este cuadro. Que me encanta este cuadro, ¿eh? Ahora bien, luego estudias tú esto, ¿eh? Para que te abra un poco la mente de cómo describís algo. Pues referente a su categoría, digámoslo así, ¿no? Hay adjetivos de opinión que pueden servirte para demostrar actitud y observaciones como delicious, lovely, nice, cool. Estás dando tu opinión. How's the food? Oh, the food is delicious. Okay. How are the hamburgers? ¿Cómo son las hamburguesas? At McDonald's. Oh, they have delicious burgers. There are delicious burgers. Okay. There are small burgers. Yes. So there are small, round, clean burgers at McDonald's. Okay. And so on. American. Yeah. American burgers. Yeah. That's another way. American burgers. American. So. Y aquí te explica, before adjectives, antes de los adjetivos, plus noun, más el nombre, we normally have a determiner. Normalmente tenés un determinante, like a, an, the, o sea, articles, my, your, her, serían? Objetivo. Possessive. Possessive adjectives, very good. Then you can have for, a number, these, those, some, etc. Luego en el siguiente módulo veremos esto de these, those, that, this, pronombres demostrativos, ok. Some, any. Ok, les voy a enviar ese cuadrito para que ustedes lo estudien y lo tomen en cuenta en la medida de lo posible. No se estresen. Esta es la información adicional que les va a servir. Les va a servir. Ok. Good? Thank you. Good. That's very useful. Let's move on. So, continuing with your book, you have a task. Complete the sentences using the words provided and the correct verb. So, look at the examples. There are comfortable rooms. There... Okay. So, you have to use there are... There is a determiner, and then you have the adjective and the noun. Adjective, nouns, okay?
You have 6 exercises. Go on your notebook. 3, 2, 1, go. You only have 5 minutes, guys. 5 minutes, guys. Okay, be careful with the verb to be, remember. R for plurals, is for singulars. Okay, ready? Let's go first with Jose Angel Pereira. Mr. Pereira. There is a small gym. Now, challenge, Mr. Pereira, can you add a preposition of place at the end? On the principal avenue? On main avenue, let's say on main avenue. Very good. It's for the space. Okay, there is a small gym on main avenue. Hey, good. Like it. Oh, let's see. Carla Vanessa. Yes. Carla Vanessa. Number 5. Number 5.
There are unpleasant bathrooms. Same challenge, add a preposition at the end. A preposition at the end, just the way Jose did. There are unpleasant bathrooms. In the hospital. Good, in the hospital. Great. Got it. Okay, seleccioné a Carla y le puse como la más difícil, digamos, en cuanto a vocabulario, porque me comentaba que le era difícil esto, a pesar de haber estudiado esto antes, ¿eh? Super good, Carla. ¿Alguna pregunta, Carla, que tengas hasta ahorita? No. ¿Ha servido? No, está, sí. Se le está ayudando. Great. Okay, me llega, me alegro. Okay, let's see, let's go with Ophelia. Ophelia, number two. Okay, is there are a clean cafeterias. Oh, I'm sorry, you're number, oh yes, es que dos number twos otra vez. Sorry, okay, great. There are. There are clean a cafeterias. No necesito el artículo, very good. Cafeterias. Cafeterias, ajá. ¿Acepta el reto, Ofelia? Sí. There are clean cafeterias. Where? ¿A dónde? Vamos a usar una preposición de lugar. Preposition of place. Al, enfrente de gimnasio. Oh, good. Okay, there are clean cafeterias. ¿Cómo digo enfrente de, Ofelia? Tiene que ser on. On es sobre. ¿Cómo digo enfrente de? Es bien similar al español. En frente de. En frente. Como en frente. In. In front. Front of the gym. Okay, let me help you. There are clean cafeterias in front of the gym. Good. Excellent. So this will be number three, I guess. One, two. Three. Three, four, five, six. Okay. Okay, let's go with number three. Volunteer. Me. Okay, Liz. Para que no me seleccione después, porque después se me va a hacer más difícil. Ay, come on. Yo puse, there are new training room in my job. There are new training rooms. Rooms. In my job. Sí. That's really good. There are new training rooms in my job. Easy, guys. Great job. Okay, number four, another volunteer. Yancy. Que baile. Okay, Yancy dancing. Okay, where's Yancy? No Yancy, okay. Let's see. Patty. And then we go with Gloria. Six. Sisters. Number four, Patty. Six. Six? Okay. Okay, six. Okay. There are, no sé cómo se pronuncia, tiny cubicles. Tiny, you say tiny. There are tiny. Tiny. Cubicle. Cubicle. In university. Okay, I need help. Can someone correct
this sentence that are tiny cubicle in university? In the. Perfect. In the university, in the university, in the university. What else? In the university. Okay, but what else do we need to correct? What else? There is. Okay. Very good. There is a tiny cubicle. Okay. In the university. There is a tiny. And we said that's okay. A determiner. Did you hear? That's a determiner. A tiny cubicle in the university. And we finish with Gloria. Smart meeting room. Okay, Eric. Oh, sorry, Gloria había salido, ¿verdad? Sí, pero dígame. Okay. La cuatro sería, ¿verdad? Yep, number four. There is a smart meeting room near to my office. Near my office. Good. Dígale a su hija que no le sople cuando estemos haciendo los examencitos. Please. Okay, there is a smart meeting room near my office. Okay. Good. You got it, guys. Bien. Creo que todos entendieron el tema. Me ha gustado ver que han estado más receptivos que de costumbre. That was really good. Okay. So, vamos a cerrar. Hay varios ejercicios sobre esto bajando en su libro después de este ejemplo que acabamos de hacer. Okay. Let's talk about your platform. Okay. So, cuando ya hayas terminado la videoconferencia número 20, viene la última tarea. Okay, homework 20. And then, you go to next, okay, and you have the final exam part one, right? Okay. Una pregunta, creo que todos son de selección múltiple, ¿no? Oh, no, look, there's something here. Scramble. Unscramble the following question. Type it correctly. Okay. Pregunta. Voy a poner los... ¿Qué? Paréntesis here. Hola. Okay. So what's the question, guys? How do they get to work? Yes. That's the question. Okay. Very good. Now, remember, first letter, capital. Okay, mayúscula. How do they get to work? Okay, yo no digo how to, pues. How do they get to work? How do they get to work? How do they get to work? Okay. How do they? How do they get to work? Okay, that. Don't forget the question mark. Don't forget the question mark, okay? Good. So, the rest is just multiple choice. Todos son de selección múltiple, okay? Then part two, what time is it? Oh. What time is it? Hey, what time is it? It's 8:45. It's 8:45, okay. What time does the class start? What time does the class start? It starts at six. It start in six. It starts on six. What's the right answer? At six. At six, isn't right? Specific. Isn't it specific? Specific activity. Time activity. Perfect. Mm-hmm. Excellent instructions. Okay, I had a party.
Okay, sorry, pasado. I had a party too in a fiesta. En mi cumpleaños. In, on, or at? On. Yes, guys, that's on. Very good. I graduated from, and again, I'm sorry, past. Graduated from my university. In, on, at? In. In. General. In. General, that's right. Very good. So these are prepositions. In, on, at. Then you have part number three. Still the same thing. What time is it? Wait a minute. Esa hoja se repite. Okay. It's okay. Teacher. Hey. En esa parte tengo dudas. Here. Porque no entiendo. O sea, huge es positivo, negativo, neutral. No entiendo. Esa parte. Sí. Es el contexto, es decir, un adjetivo puede calificar de mala manera a alguien, de buena, o puede ser simplemente un calificativo que no es ni malo ni bueno. O sea, decir, por ejemplo, huge, que es enorme, algo enorme no es ni negativo ni positivo, es simplemente un calificativo, es neutral. Depende del contexto. A este señor le voy a dar un regalo si lo tuviera en la clase, un sneakers. Perfect, good comment. Te pongo un ejemplo claro. 2005, mi primer trabajo en call center en una aerolínea, y tengo un compañero que mide 2'10 y se llama Charlie. El tipo, todo el mundo le decía tiny. Tiny, como el adjetivo que vimos ahí, T-I-N-Y, ¿qué quiere decir? Diminuto. O, en buen americano, enano. Y medía 2'10. ¿Ok? Era broma, no llevábamos bien y todo, pero un día alguien le dijo, huge. Le dijo, hey, huge. Y se puso pero rojo. Como era chele, se puso pero rojo. O sea que en cualquier contexto que lo ponga, esa palabra siempre va a ser positiva. No me entendiste. A ver, huge, en ese ejemplo sonó malísimo, sonó con algo negativo porque le estás diciendo a una persona gigantesco o enorme, right? Y suena algo pesado, right? Negativo. Suena negativo. So, dependiendo del contexto, entonces, neutral. It is neutral. Porque en positivo, huge. That's a huge building, como decía José Ángel. It's a huge and beautiful building. Es un edificio enorme y hermoso, right? That's positive. Okay. Okay. Good. Mm-hmm. Esa parte no había entendido. Okay. Good. Illuminated. Iluminado. Positivo. Yeah, it could be positive, yes. Smelly. What's smelly? Hediondo. That's right. That's negative. Okay. The new building is so bright. It is? Illuminated. Okay, chicos. ¿Qué es lo que estamos tocando acá que no tocamos en la clase? These are comparative, son synonyms, son sinónimos. Okay, bright, brillante, illuminated, iluminado. Okay, sinónimo de brillante, illuminated. And so on, okay? He never finds things. His office is so, yo ya lo mencioné. Okay? Messi. Very good. Claro, el mejor jugador del mundo se describe con I, no con Y, okay? Good.
And again, ya va otra vez con lo del Barça. Okay, good guys. We're missing 4 minutes. So we're missing 4 minutes. Nos quedan 4 minutos. El lunes no hay clases, según tengo entendido, salvo que nos digan durante el fin de semana o les llegue un correo. Gracias, les llegue un correo diciendo lo contrario. A veces, les soy honesto, a veces empezamos los cursos día miércoles, en media semana, pero todo depende de la calendarización que haga administración. Para acortar el tiempo, usualmente ellos toman muy en consideración los días feriados, ¿verdad? Un evento que vaya a haber que vaya a interrumpir las clases, créanme. Se agendan hasta diciembre, eso es lo excelente de inglés corporativo. Como profesor les digo, no hay nada mejor que tener trabajo. O sea, en este sentido, no dejar esa continuidad porque te permite comer. Si no hay clase, nosotros no trabajamos. Es bien difícil. Ok. Acepto donativos a la cuenta número papá. Ok, guys. Good. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Creo que estamos bien, ¿no? Cubrimos el examen. El examen tiene que quedar hecho hoy, si se puede, por favor. Ok. Creo que no. Comentario, teacher. Yes, Liz. ¿O Michelle? ¿Quién fue? Yo dije primero. Dale, Vero. Dale. Ok. Gracias por todo, teacher. Qué paciencia nos ha tenido, por Dios. Solamente. Likewise. Igualmente. Gracias por la paciencia. Likewise. Algo que casi nadie ocupa y es muy utilizado en americano, pero acá no escucho a muchas personas ocupar eso. Likewise. Igualmente. Ya lo había escuchado. ¿Sí? ¿Tú sí, verdad, Carla? No. ¿Es? ¿No? Yeah. Sí. Likewise. Me too. Right. So that's very natural. Michelle. Tengo una duda. Con respecto al examen final, una vez que se termina, ¿se ve reflejado en el momento, en el progreso, o pasa algún tiempo o hay que revisar? Chicos, ¿le contestan a su compañera quien ya realizó el examen final? De una vez sale inmediatamente. Sí, ahí te das la gráfica, ¿verdad? Es automático. Sí. Después. Es que yo ya completé el último examen y no me aparece. Sí, yo también. Puede que se actualice, pero sí te dio una nota. Es en tiempo real la actualización. Ok. There you go. Ahí está. Pero sale con otro color, other color. Other color. Another color. Another color, sorry. Pero ¿y entonces por qué no se me actualizó? Ok, aprovechando que los tengo aquí, vamos a ver. Está reprobada, Michelle. Final. Flor de María. No, this is not. Wait a minute. Gilberto ya lo hizo. Gloria, necesito que haga el examen final. En este momento lo estoy haciendo. Super good. Ofelia ya lo realizó también. Ok. Realmente solo Ofelia me hace falta. No, perdón, ya lo hizo Ofelia. Déjenme ver. Gloria. Chicos, los felicito, muy bien. Very good. De hecho, todos han completado su examen. Creo que solo... Edwin ya te... Es lo que le digo. Tengo 2 Edwin, perdón. Y 2 Ofelias. Sorry. Alguna vez se metieron con otro correo. Ok. Ah, sí, sí. Sí, solo Glorita me hace falta. Hey, gracias, chicos. Super good. Thank you very much. You just made me happy. Así me hacen feliz a mí, cumpliendo con lo que les toca. Thank you very much. Voy a avanzar ahorita mismo en subir sus notas para que podamos cerrar más rápido y les envíen la documentación para el siguiente curso. Maybe me está enseñando algo. Yes, maybe. Que después aparece ya gris en otro color cuando ya lo completó. Great. Solo miro cienes ahí. Excelente. Very good, guys. Bien, ha sido un placer. Perdón, les voy a pasar la lista por última vez. Se ve bien cruel y bien raro, pero no.
Okay. Preguntarle si usted continúa con nosotros o cambiamos de profesor. Solo nuestro Señor que está en los cielos lo sabe. Dependerá de lo que hicieron hoy y de administración. Okay. Y podemos recoger bueno, entonces... para eso. Hey, hombre, no, hombre. No, sí. No son relax. Elecciones populares. Relax. En el 87. No, jefe, en el 28 vamos a votar porque... Siga con nosotros hasta el final. Solamente a recolectar firmas, teacher. En el redondel Beethoven vamos a estar. Por si quiere firmar. No, chicos, hey, cuídense ese día, por favor. Madruguen. Yo les digo que iba de candidato para algo y me arrepentí mejor. sí. Entonces, no. Mejor tener cuidado. Sí, ser muy precavido ese día. Uno no sabe cómo anda otra persona. Eso sí, hay que madrugar. Y protegerse, por favor, Mask and everything. Ok, let's go. So, a la Patricia Linares Galdames. Yes. Ana Michelle Guevara Sánchez. Here. Blanca Argelia, Fabián Mejía. Edwin Rolando Méndez Chicas. Here. Eric Gabriel Salvador Benavides. Here. Flora Lorena Chávez Campos. Here. Gilberto Eli Mendoza Rosales. Here. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Here. Jennifer Carolina Gallardo Chacón. José Ángel Pereira Romero. Here. José Marvin Portillo Argueta. Karen Alexis Juárez Vigil. Carla Vanessa García de Pérez. Here. Mavis Yvette Mia Contreras. Here. Thank you. Néstor Iván Ramírez Galeano. Here. Ofelia Orellana Arce. Here. Rafael Ernesto González Ventura. Se nos durmió. Reinaldo Bonilla Martínez. Verónica Lisette Sánchez Pérez. Here. And Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Here. Ok, chicos. Ha sido un verdadero placer. Espero verlos de pronto. No crean, yo también creo que voy a estar con ustedes, pero uno no sabe. Y si no, pues después. Pero no tiren la toalla. No sean mediocres. Empiecen algo, no lo suelten hasta que lo terminen, porque después el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Ok. Please. Take care. Gracias por todo, teacher. You're welcome. Good night. Take care. Bye. Thanks for all, teacher. Bye. Take care. Bye bye.